Hola, hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a mi canal. Pues aquí les traigo una nueva receta, amigos, una nueva receta fácil, sencilla, muy práctica y muy deliciosa. Son los deliciosos cachitos simples salvadoreños. Ahorita yo les voy a presentar los ingredientes. En la cajita de descripciones se los voy a dejar a detalle, ¿ok? Miren, es algo tan fácil, tan sencillo. Bueno, para empezar aquí tengo 4 tazas de harina todo uso. Harina suave, la que usted tiene en casa. 4 tazas de esta ocupo yo, miren. Es la harina común, ¿ok? 4 tazas, todo lo he hecho con mis tazas medidoras y las cucharitas medidoras, ¿ok? Para que sea más fácil, ¿verdad? Miren, aquí tengo también lo que es 2 onzas o media barra de margarina. Puede ser margarina, mantequilla o manteca vegetal sin sal, ¿ok? Muy bien. Y por acá tengo lo que es media cucharadita de sal, ¿ok? Miren, acá la tengo. Muy bien, ahora les quiero mostrar los demás ingredientes. Tenemos un huevo que es para la preparación, espérenme que no se quiere quedar quieto, y tenemos otro que sería para la decoración. Ya les voy a mostrar yo el paso a paso, ok. Este es para la preparación, para la mezcla, y vamos a poner otro por aquí que va a ser para la decoración. Yo les explico cómo es el procedimiento, ustedes no se preocupen, nada más sigan el paso a paso. Muy bien, ahora también tenemos por acá lo que es media onza de levadura, lo que equivale a media cucharada. Miren, es levadura instantánea. Perfecto, esta es la que vamos a utilizar. Este pan no es tanto de crecimiento, ¿ok? Tenemos agua, lo que es una taza de agua, depende de lo que nos pida la mezcla. Es agua al tiempo, ¿ok? Muy bien. Y por acá tengo lo que es 2 cucharadas de azúcar, miren. Lo que equivale a una onza, ¿verdad? Muy bien. Y tenemos ajonjolí o sésamo para decorar y el huevo que tenemos acá extra. Perfecto. Comencemos. Muy bien. Aquí en mi mesa de trabajo, que está perfectamente limpia, y mis manos también, acá voy a poner lo que es el harina. Muy bien, las 4 tazas de harina. Y vamos a abrir un huequecito en el medio. Bien. Perfecto. Ahora aquí lo que vamos a hacer, amigos, es colocar el azúcar, las 2 cucharadas de azúcar, junto con la media cucharada de levadura, el huevo que está a temperatura ambiente. Vamos a agregar un poquito del agua que tenemos para nuestra mezcla. Muy bien. Y ahora vamos a agregar lo que es la sal, solamente que esa va a ir por el lado de afuera para irla mezclando poco a poco, para que no haga contacto con nuestra levadura. Primero vamos a proteger la levadura y luego vamos a ir incorporando la sal. Miren, aquí la tengo. Va acá, ¿ok? Muy bien. Bueno, amigos, ahora vamos a comenzar a mezclar y vamos a ir incorporando lo que es la margarina, mantequilla o manteca vegetal. Recordemos que no lleva sal. Y si en un caso usted no encuentra sin sal y ocupa de la margarina con sal, disminuye la cantidad de sal que tiene la receta. Eso no es ningún problema. Vamos a comenzar a mezclar esto, a disolver el azúcar, la levadura. De forma que usted va a sentir que los granitos de azúcar y de levadura se van disolviendo en su totalidad. ¿Ve? De esta forma, con mucha paciencia y con mucho amor. Muy bien, vamos a ir agregando poco a poco lo que es el agua
que nos va a ir pidiendo nuestra harina. Miren, así, poco a poco, para conseguir una masa suave y manejable. Ok, vamos metiendo nuestra otra manita. El amasado no es muy extenso, como les digo, hasta incorporar y conseguir una masa suave y manejable. Miren, son pocos ingredientes y es un pan muy delicioso. Es un pan simple. Le llamamos simple porque lleva lo más mínimo de azúcar y siempre lleva azúcar para enriquecer un poco lo que es nuestra mezcla. ¿Ok? Muy bien. Vamos a amasar. Perfecto. Ya casi está lista. Llevo amasando aproximadamente 5 minutos. La vamos a dejar también reposar cuando ya la tengamos manejable y muy cuando esté suavecita. Perfecto, mi masa está lista. No lleva mucho tiempo, como les digo. Ahora la voy a cubrir con una manta. ¿Ve? Y la voy a dejar reposar 5 minutos. Muy bien, pasaron 5 minutos. Ahora yo lo que voy a hacer es dividirla. Usted hágalo a su modo. Sacar las porciones, ¿verdad? Del tamaño que usted guste el pan. Usted, como le digo, hágalo a su manera. Y así es para venta, si necesita una balanza. Yo no la tengo, pero yo la hago así. Y como es para la casa. Miren, ahora vamos a ir formando nuestros cachitos. Permítame, le voy a dar la vuelta a esto. Miren. Ok, es así. Miren, es decir, en esta forma ir enrollando y apretando un poquito para formar los cachitos. Miren. Y le da acá y le gira aquí, le hace los dos piquitos y vámonos. ¿Ve? Para la lata. Y así vamos a continuar formando los cachitos, ¿ok? Muy bien. Ahora lo voy a dejar reposar. Aproximadamente es por una hora, dependiendo del clima donde usted esté. Yo lo voy a dejar afuera. El clima acá está muy caluroso, es posible que crezcan rápido. Muy bien, miren, ya crecieron. A mí este pan me creció en 20 minutos. Como les repito, el clima aquí está muy caluroso. Miren, aquí tengo el huevito que había reservado para decoración. Lo voy a batir y con esto lo voy a barnizar. Y luego le voy a agregar el ajonjolí o semillitas de sésamo para decoración. Como les digo, si el clima en su lugar donde usted está está muy frío, pónganlo en un lugar calientito, donde no hayan corrientes de aire. Lo mejor es en la cocina, ¿ok? Porque ahí es donde es el lugar más calientito de la casa. O ponen su horno unos 3-5 minutos y lo apagan y luego los ponen ahí a reposar. Para que ellos crecen un poquito. Ahora van al horno. El horno estuvo precalentando 15 minutos antes, los puse ahí por 20 minutos y miren, ya están. Ellos así quedan, miren, medio doraditos de encima, pero por abajo están perfectamente cocinados. Ya les voy a mostrar. Están muy sabrosos, es un pan tan delicioso. Queda un poco suave y el sabor, o sea, es un pan muy rico, de veras que sí, porque no es empalagoso ni nada. Miren,
Este pan lo recomiendan mucho para personas dietéticas, para la salud, o sea, es un pan que no lleva mucha azúcar. Y la verdad, lo puede combinarlo usted con, mire qué rico quedó, con cafecito, con una lechita, queda bien sabroso, la verdad. Mire, bueno, aquí están los panes simples salvadoreños, amigos. Aquí les dejo esta otra recetita. Gracias, gracias por llegar hasta aquí en mi video. Muchas bendiciones. Regálenme un like. Suscríbanse. Mire qué delicia. Ahorita lo voy a probar y para que vean ustedes cómo está por dentro. Bien esponjosito, bien delicioso. Sí, está bien rico. Están bien calientes, pero están bien sabrosos, la verdad. Bueno, aquí les dejo esta receta de mi país, El Salvador. Es un pan súper rico, muy fácil, con pocos ingredientes. Recuerden dejar reposar ya los cachitos formados, ¿verdad? Por el tiempo adecuado, ustedes van a ver cómo ellos crecen un poquito, luego los decoran y después al horno. Y bueno, a disfrutarlos. Gracias, gracias por llegar hasta aquí en mi video. Se les quiere mucho. Y pues nos vemos en el próximo video, amigos. Buen provecho. Miren qué rico. Miren. Hasta la próxima. Adiós.